Que se puede. Bueno, pues marca ese estado. Minuto 3 de juego de la primera parte. Albacete 0, está 1. Pasión, lucha, superación, esfuerzo, resistencia, sacrificio, competición, ilusión, entrega. Son la base del deporte. Base Deportes Leo, Centro Comercial Val General y Calle Mayor 31. ¿Vas a montar un negocio? ¿Necesitas renovar el que tienes? Ven a Ecuone y ahora te regalamos tu proyecto, te hacemos el diseño y la obra, te ponemos el mobiliario, la informática y las telecomunicaciones y además te lo mantenemos todo. Ecuone, oficinas, comercio y hostelería, Polígono Campoyano, calle H número 12, www.ecuone.com. Bueno, pues señores, jarro de agua fría, acaba de marcar Gito de penalti en el minuto 2. Hay que seguir, ¿eh? Hay que seguir. Pedro ha salido partido y bueno, ha sido en el minuto 3, mejor en este minuto que hubiese sido un poco después. Dime, Kiko. No, decía que te puedes imaginar, a ver, las caras de los jugadores del Albacete Balompié en el banquillo. Indiano ha sido el que más ha salido a animar y ahora mismo Luis César está dando instrucciones a sus jugadores, pero vamos, si es que acaba de empezar, tampoco puedes corregir mucho. Raúl Domínguez, el portero del Sexto, que la mete arriba, va a saltar el autor del gol, Jito, pero salta más Rojas, si la lleva al cerebro, Mario Ortiz quiere combinar con la parte izquierda, el balón para Jorge Díaz, espoleado por su público, ahí va Jorge Díaz que quiere encarar, ahí Alberto González, Jorge Díaz saca el centro, se lo va a quedar el guardameta Raúl Domínguez. ¿Qué dice la gente en Facebook y en Twitter, Antonio? ¿Lo tienes por ahí controlado? Aún no he podido mirar, Luis. Hoy es un día un poco frenético. Bueno, pues te puedes imaginar, Luis, la fiesta que hay ahora mismo en la zona de los jugadores, de los aficionados del Sestao. No habrá más de 100 aficionados. Pero más, un poquito más. Mismo, habrá 200. O 200. Pues la fiesta la tienen ahora mismo ahí, con ese gol, que además han visto de primera mano. Lógicamente, balón para Alberto. Ahí está Alberto, el guardameta del Albacete Balompié. La pica arriba, buscando la posición de Rubén Cruz, que se queja de un cabezazo. El balón va a ser para el Albacete Balompié. Saque de banda, costado izquierdo, como le gusta a Lorenzo David. Ahí está jugando Mario Ortiz, se da la vuelta. Sigue el jugador cántabro del Albacete Balompié. El balón para Roja, ahí está Roja. Vamos, vamos, que nos vamos. Roja tocando atrás para Alberto, peligroso, cuidado que son peligrosos. Peligro. Hay que sacarla como sea. Alberto, no te entretengas, por Dios. El balón de Alberto, Mario Ortiz. Madre mía de mi vida. Dios mío, los pelos de punta nos ha puesto. Jugando con fuego, Isaac, Pedro, madre. Ahí el Albacete. Sí, sí, hay que asegurar un poco más los pases y no sacar el balón desde detrás, que eso es peligro. Rubén Cruz, arriba para César Díaz. Ahí va César, que quiere encarar a César dentro del área, cae al suelo. No pita nada el colegiado. El público que reclama penalti. No pito nada el colegiado en lo que es una caldera, señoras y señores. Yo pienso que es una jugada ahí donde hay un forcejeo, que mete el futbolista de ese estado el balón. Lo que pasa es que se está muy sensibilizado con el penalti, la gente va a apretar en todo momento. Lo que no hay que dar lugar es que vengan los nervios. El Albacete un gol lo volvería a meter. Y como decía Pedro antes, queda muchísimo partido y el Albacete, en base a ese toque, a ese juego de mucho ritmo, puede hacerle daño. Yo pienso que va a ser César Díaz clave y Jorge Díaz también, porque esta banda vimos allí, Luis, que era una banda totalmente asequible. Se juegue mucho por esta banda, o se alternen ambas bandas, pero sobre todo el trabajo de César Díaz arriba con los dos centrales, para mí va a ser importantísimo. Se ha venido arriba el Sestao, se ha crecido el Sestao, saben que con el 0-1 pueden, claro que pueden. Ahí está Samu por la parte derecha, Samu sigue el castillo del monte, le agarran falta. Falta a favor del Albacete, madre mía, qué ambientazo, señoras y señores, en el carro Belmonte. Quieren comerse. No, Guerol pide tarjeta. Y también has estado pidiendo a Guerol tarjeta. ¿Cómo están? Tarjetita, le ha agarrado cuando ya se iba y ahí el árbitro podía haber mostrado tarjeta, la verdad. Lo ha tenido que tener muy claro el árbitro para pitar un penalti en contra del equipo de casa y el minuto 2, minuto 3. Sí. ¿Cómo están los míster, Kiko? Pues Luis César de pie y nervioso, muy nervioso. Se le ve, la verdad, es que bastante complicado. Y el entrenador del Sestao también. Jugando a Rojas, ahí está Rojas en campo propio, juega el Albacete, balompié, Rojas quiere salir ante la presencia de Diamanca, balón que conecta ahí con Rubén Cruz, el esférico hacia la parte derecha, juega el Albacete, balompié, Samu, se equivoca en la entrega, se la queda Josu, está Josu Hernández jugando con fuego también en la frontal del área, Sexta Otarra, la recupera bien ahí Noguerol, el balón para Mario Ortiz, la entrega mal Mario Ortiz, y el esférico que se lo queda Dani Guerrero, quiere jugar para Diamanca, uy, a ver qué ha pasado por ahí, a ver que tenemos algún problema con el inalámbrico, lo vamos a cerrar. A ver, ahora sí, ha tocado un cable Kiko. El balón para Miguel Núñez, ahí está Miguel Núñez. El balón para Rojas, ahí está Rojas. La salida de balón del espagueti. Sigue Rojas con el balón en los pies. Levanta la cabeza Rojas, no encuentra ningún compañero. Tira la autopista por delante. El balón para Mario Ortiz en el círculo central. Cambia hacia la parte izquierda. Balón para Paul Hueso, duro de roer. Ahí está Paul que la tiene. Juega otra vez atrás el Albacete. Toca, maduro el partido del Alba. Y eso que está perdiendo. Ahí está Mario Ortiz que la tiene. Mario jugando con Rojas. Ahí está Rojas. Este es el partido del ascenso, señores. Ahora mismo el Alba está
eliminado, tendría que jugar otra de las dos eliminatorias, pero queda un mundo, claro que sí, hay que confiar. El empate uno lo mete en segunda, cruza en el balón hacia la parte derecha para Noguerol, el capitán que la juega arriba, saca el balón Josué Naola, habrá saque de banda para el Albacete, vamos, vamos, hay que seguir, hombre, hay que seguir. Pedro Corbalán, Isaac Serrano. Sí, hay que estar ahí porque se nota, ¿no?, el dominio del Albacete, pero hay que profundizar, jugar un poco más arriba y vamos a ver. Bueno, pues el balón hacia la parte derecha, quería llegar por ahí Noguerol. Kiko, ¿estás por ahí? Estoy por aquí, ya escuchas a la afición, sí se puede, saben que es pronto y hay que animar al equipo, sí se puede. Claro que sí, saque de banda Iñaki Urquizu, que la tiene en propio campo, va a sacar de banda Urquizu. Ahí está Urquizu, que la mete arriba, el balón que lo ha tocado por ahí Rubén Cruz, salta el capitán general Fran Noguerol, balón dividido arriba al cielo manchego, se va a perder por la parte derecha, sacará de banda el Albacete. ¿Cómo lo ves, Serrano? Pues bueno, pues expectante, el Albacete ahora está queriendo poner el ritmo que constantemente en otros partidos ha puesto, mediante mucha circulación de balón, tratan de buscarme con pases largos, bien cualquiera de los dos centrales, o Mario Ortiz y en este caso Diego Benito, a los jugadores de banda, y crearles superioridad numérica en banda, que es donde pueden crearles problemas al Sestao. Jorge Díaz, balón para Rubén Cruz, el free control de Jorge, se la ha quitado en el último instante Diamanca, En cuanto bajan un poco el balón, juegan, yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Porque se ha visto en tres jugadas que el Albacete cuando toca, llega bien. Rubén Cruz quería penetrar en el área, el balón que se pierde a córner, saque de esquina. Vamos. La gente se anima con el córner. Vamos que nos vamos, claro que sí. El balón para el Albacete, saque de esquina, va el elegante Diego Benito a sacar. Anima hasta la mascota, anima a todo el mundo desde sus casas también. Diego Benito juega en corto para Jorge Díaz. Ojo Rubén Cruz, el balón que lo ha tocado Jito. Sacará de banda el Albacete balompié. Ahí está preparado Diego Benito para poner el balón en movimiento. No, se lo va a dejar a su lateral izquierdo, a Paul Bueso, duro de roer. Vamos, Paul, vamos. Ahí está Paul, saca para Diego Benito, jugando atrás del Albacete. Miguel Núñez, ahí está Miguel, jugando en paralelo para Rojas. Rojas que la tiene, sale Rojas, levanta la cabeza, la pide Samuel, ya la tiene. Toca atrás de nuevo para Rojas. Va a tener que retrasar el cuero, efectivamente, va para Miguel Núñez. Ahí está Núñez, los aplausos del respetable Diego Benito, presionado y por Gerardo. Diego Benito toca hacia la parte derecha, otra vez el balón para el Spaghetti. Ahí está Rojas que había salido espectacularmente en el inicio. Ahí está Mario Ortiz jugando para Diego Benito. La tiene el elegante, toca de nuevo para el cerebro. Mario Ortiz otra vez para Benito. Ahí está Diego se da la vuelta con calidad ante la presencia de Diamanca, jugando atrás de nuevo para Miguel Núñez, a la altura del círculo central. Sigue Miguel Núñez con el balón en los pies, se apoya de nuevo en Diego Benito. Ahí está Diego, levanta la cabeza, se apoya a la derecha, jugando para Noguerol. Madura el partido del Albacete, sigue tocando el Alba, muchos toques en esta jugada. Sale otra vez Roja, juega con Mario Ortiz, quiere combinar ahí con Rubén Cruz, ahí le estaba obstaculizando Esnaola, finalmente se la lleva el conjunto Sexto Otarra. Diamanca quiere conectar con Gerardo, se la va a llevar el Albacete. Estamos en el minuto 11 de juego, se lo cuenta la cadena SER. De momento el Alba no asciende, pero queda un mundo, ya lo saben, Albacete 0, Sestao 1. Evial Automoción, antiguo concesionario Peugeot en Albacete, te ofrece servicio de carrocería, mecánica, servicio rápido y venta de vehículos de ocasión totalmente revisados y garantizados. Y si quieres vender tu coche, te gestionamos la venta. Como oferta de verano durante los meses de mayo y junio, te cambiamos el aceite y filtro más revisión de seguridad vial por tan solo 49,95€. Y en carrocería, pídenos presupuesto sin compromiso, nos ajustamos a tus necesidades. Evial Automoción, visítanos en Gregorio Arcos 24, Albacete, 967-210361. Recomendamos Deportbike está en el polígono Campoyano, calle A, son especialistas en ciclismo. Y hoy hemos visto una bicicleta espectacular de montaña en nuestro set de la cadena SER aquí en las inmediaciones del Carlos Belmonte. Pásense por ahí, por el polígono Campoyano, calle A, a visitar Deportbike, especialistas en ciclismo. Minuto 12 de juego. En la primera parte sigue cayendo el Albacete 0-1, balón para Jorge Díaz en campo del Sestao. Esférico para Diego Benito, está Diego Benito. Vamos, que lo vamos. Esto lo vamos a conseguir seguro. Ahí está Jorge Díaz que la tiene, no pasa nada, vamos perdiendo, pero vamos a ganar y por goleada, claro que sí. El balón a córner a favor del Alba, hay que seguir ahí metidos todos, vamos. Balón para el Albacete, ahí está Diego Benito preparado para sacar desde la parte derecha. Diego Benito que la tiene, coloca el balón en el banderín de córner. Ahí va Diego Benito, el público está como loco. Ahí va Diego Benito, saca el córner, el balón que se pasea a Raúl Domínguez.
Se la quedó Raúl Domínguez. ¡Kiko Aznar! Bueno, pues ya ves, la afición hasta pita a favor de un córner. Ahora mismo vale todo, cualquier cosa. Una jugada a balón parado, de ella se puede sacar petróleo. Lo sabe la afición y quiere que lo sienta el Alba. No, que no, que la saca ahora con la cabeza. El esférico para Diego Benito. Diamanca que se cruza. Cuidado, que ataque el Sestao. Ahí está Diamanca. Balón para Josu. Josu que la tiene. Sigue Josu, cambiado de banda. Se da la vuelta. Josu tiene mucha calidad. Ahí está Josu, que balón ha metido. Cuidado, peligro. Bien, bien ahí Diego Benito en la ayuda. El balón que iba para Alex García. Y Diego Benito que la manda arriba. Ahí está Urquizu, Urquizu que la tiene, conecta con Guerrero, cuidado ahí, el balón para Samu. A ver, capitán, saque de banda para el Alba. Bueno, Pedro, Isaac, ¿cómo estáis? ¿Comentáis ahí el pues entre bueno, vosotros? Estamos esperando cualquier situación donde el Albacete esté en posesión de balón, haga lo que está haciendo mediante, como te comentaba antes, apertura banda. Luego, interesante cuando el Albacete, aunque a veces abusa de las paredes al borde del área, casi le sale una jugada. Y es el juego que tiene que hacer el Albacete, llevarlo con paciencia, saber que un 0-1, por supuesto que es remontable, no caer en la trampa que te quiere tratar el Sestao, que ha metido un jugador entre líneas, al número, creo que es el número 8, sí, a Guerrero, para contener a Rubén Cruz y que no pasen balones por él. Pero bueno, totalmente previsible con un marcador a favor y sobre todo también a la hora de atacar, no descuidar. No partirse el equipo como le pasa en otra vez, porque Diamanca acompaña muy bien al ataque, Gito tiene buenos movimientos y el número 9, que es Gerardo Cabrera, pues también pues por en los puestos que los espacios que crea Gito, pues lo aprovecha bastante bien. Gito precisamente iba a hacer el balón, pero se lo va a quedar Jorge Díaz. Ahí va Jorge, vamos Jorge, la carrera de Jorge, le están agarrando, sigue Jorge, se frena, ahí va Jorge, toca atrás el balón para el futbolista del Albacete, Mario Ortiz, toca atrás para Paul Bueso. Paul Bueso arrasea el cuero, toca hacia atrás. Balón para Miguel Núñez. Ahí está Núñez, hay que meter una marchita más, Pedro, ¿eh? Una marchita sí, más. Hay que darle velocidad a la rotación de balón, hay que darle velocidad, porque en cuanto le dan un poquito de velocidad, la defensa se abre y desestabilizan totalmente a este equipo, ¿no? Rubén Cruz. Vámonos. Ahí está Rubén. Ay, quiso meter delante, para César Díaz, el balón que se pierde por la línea de fondo. Vaya pedazo de comentaristas que tenemos hoy en la cabina de retransmisión de la cadena SER. El míster Isaac Serrano y el mítico Pedro Corbalán. Martínez, hemos visto también a dos delanteros que han pasado por ahí. El balón para... y ellos como son buenos ojeadores, ahí se han fijado. Balón para Raúl Domínguez, le pitan al portero del Sestao porque que dice... un mundo en sacar. Sí, claro, es que estaba perdiendo tiempo. Ahí está metiendo el pie roja, la saca fuera. No sé, Antonio Rada, si tenemos por ahí los comentarios de los oyentes. Pues sí, ya tenemos por aquí algunos. Fran Masip nos escucha desde Barcelona, como siempre, dice que ya están subidos al barco del ascenso. ¡Aupa, Alba, vamos! Luis Francisco dice que hoy no te va a escuchar porque está en el campo. Uh-huh. Chichi 51... Podría hacerlo si quisiera, pero bueno. Chichi 51 dice que buenas tardes, dando cuidado, el último empujón desde Pucela. Si subimos el año que viene, pago yo unos chatos aquí. ¡Aupa, Alba! Uh-huh. Juan Ramón Mena dice que nos está siguiendo desde Panamá, que está preparado para el ascenso, daría todo lo que fuera por estar en el Carlos Belmonte, Panamá, fíjate, que él también silba al Sestao, y dice que no es todo como empieza, sino como acaba, el Alba en segunda, y María Dolores dice, vamos, que se oiga fuerte, ascenso del Alba. Cuidado que le ha perdido el Albacete, balón para Gito, Gito, el balón para Gerardo dentro del área, Gerardo, balón raso, Diego Benito. La ha tenido que sacar, decías Antonio, ¿o ya has terminado? Sí, ya ha terminado. Vale. Bueno, no sé si te has dado cuenta, cuando saca de puerta la presión es de, bueno, pues de tres o cuatro jugadores del Sestao, pero presionando casi que la línea de gol, ¿eh? Sí, sí. Recuerden, 5 horas de radio y fútbol en directo, comenzábamos a las 4 de la tarde, 2 horas y cuarto, llevamos ya hasta las 9 de la noche, vamos a estar todo el equipo, Juanma Sevilla, Kiko Aznar, José Ángel Candel, Antonio Rada, Pedro Corbalán, Isaac Serrano. Despliegue total y absoluto de Radio Albacete, Cadena SER, que ha llegado a tener Kiko. Espera que te lo digo, balón para Gito dentro del área, que sacala como sea. Cuidado. El balón para Núñez, Paul, mete la puntera, Diamanca, fuera. Le pegó Diamanca desde la frontal del área, el balón por encima del larguero. Digo que hemos llegado a tener... En el escenario de la cadena SER, sí, 3.500 personas. Es que había un mar de gente, o sea, es que se veía cuando te subías al escenario y la gente siguiendo la retransmisión y siguiendo a su Alba. Mira cómo está el campo ahora. Sí, sí. Bueno, pues si nos escuchan aquí desde el Carlos Belmonte, un saludo también para todos. Balón para el Albacete, balompié. Botando la peña de Casas Ibáñez.
Y la de Higueruela. Y la de Higueruela. Gran peña. Gran nombre. Balón para Rojas. Ahí está Rojas. Rojas que la tiene cerquita de la divisoria. Rase al cuero. Balón para Mario Ortiz. Mario Ortiz. Barbacoa nos vamos a pegar, Kiko, como asciende el Alba, que ya verás. Y más ahora, si remonta, me cago. ¡Oh! Vaya tela. Ahí está Paul. Paul jugando hacia atrás. El esférico para Miguel Núñez. Ahí la tiene Núñez. Vamos, Núñez. Un poquito más de velocidad. El esférico para Mario Ortiz. El balón a la derecha para el espagueti. Ahí la tiene Rojas a la altura del banquillo donde está Luis César y los suyos. Rojas rebasa línea y visión de ambos terrenos. Continúa Rojas. El balón finalmente sale mordido y habrá saque de banda para el Sestao. Había metido por ahí la pierna Dani Guerrero. Aplaude Ángel Viadero, el entrenador del Sestao, a los suyos. Sabe que lo está haciendo bien y que ahora mismo tiene el partido perfecto. Un gol a favor en el minuto 3. Y con un equipo que se defiende muy bien como es Sestao, pues. Y presiona muy bien. Claro. Y no le ha podido la presión del Carlos Belmonte, ¿eh? Pero hay que seguir. Ahí está Mario Ortiz con Paul Bueso. Ahí está Paul, la salida del lateral izquierdo del Albacete. Juega a la izquierda para Jorge Díaz. Se ha perdido el balón, se ha ido efectivamente. Y saque de banda para el Sestao River. Está... Se desespera Luis César San Pedro. Normal, 18 y medio, cadena ser en directo como siempre. En el partido del año. De momento, malas noticias, Albacete 0, Sestao 1. La Roja, para celebrar la participación de nuestra selección en el Mundial de Fútbol de Brasil 2014, Hantec regala a sus clientes una camiseta y un gorro conmemorativo del Mundial, por contratar el gas y el servicio de mantenimiento de gas con Iberdrola. Pásate por cualquiera de las oficinas de Hantec en Martínez Villena 4 o Ríos Rosas 69. Contrata el gas y equípate para animar a nuestra selección. Se queja Rojas de una posible agresión ahí, Kiko, de Gerardo. Sí, ha ido a por el balón, estaba llegando el balón al portero, lo ha cogido finalmente Alberto, pero yo creo que sí que le ha dado por detrás, ¿eh? Al final el árbitro interpretó que no y el balón va a ser en saque de banda para el Sestao. Iñaki Urquizu la tiene. Ahí está Urquizu, el balón arriba, Ale García que la quiere tocar por ahí con la cabeza, cuidado que van, el balón para Gerardo, cuidado, el balón a la derecha, peligro que ataca el Sestao, Josu que la tiene, Josu se frena con calidad, ahí va Josu, balón para Diamanca, Diamanca dentro del área, Diamanca, y el balón se va y hay saque de puerta para el Albacete Balompié. Diamanca recibe pitos por lo que hizo en el partido de ida, por esa agresión y por todos los palos que metió Diamanca. Y que no fue la única. Recordemos que, por ejemplo, Resine no está jugando y le han caído 4 partidos por la agresión del segundo penalti. Eso es, el lateral derecho del Sestao, que no está hoy aquí Resine Gil en el carro Belmonte. Pedía un codazo, le está pidiendo un codazo y penalti al árbitro. Ojito que se calle porque que pega codazos es él. Por pedir. Ahí es, por pedir que no quede. Alberto que le pega con la pierna derecha, balón arriba. Rubén Cruz que la quiere matar. Perdón, Samu, el balón para Noguerol. Ahí está Rubén Cruz, el balón finalmente... Que lo saca Esnaola, jugando el Sestao desde atrás, balón arriba, Diamanca, Núñez, cuidado que va Gerardo, Gerardo, no. Gol del Sestao. Gol del Sestao, señoras y señores. Fallo de Miguel Núñez, Gerardo que le gana la partida y el Sestao que está un poquito más cerca de segunda división. Madre minuto 20. De la primera parte, créanselo desgraciadamente, Albacete 0, Sestao 2. Limpiezas y mantenimientos Justo. Oficinas, empresas, naves, colegios, centros oficiales, comunidades de vecinos, locales comerciales, limpieza de cristales. 30 años a su servicio con la garantía de Justo Izquierdo. Consúltenos en 680-99-1350 o limpiezasjusto.com. Y que se le ha ido el balón y que de ahí viene la jugada de contraataque del Sestao. En cualquier caso, imagínate, los ánimos, la cara de desolación es absoluta en este momento en el banquillo del Alba. Bueno, pues la afición se ha quedado pues como todos nosotros, lógicamente. Intentan animar Pedro Corbalán y Sánchez Serrano. No, se ha puesto manera, difícil no esto, pasa ¿eh? Nada. Oye, hay que seguir, hay que intentarlo y no pasa nada. Todavía no acaba el partido. Hay que tener fe. El 2-2 coloca al Albacete en segunda. Hay que meter dos goles. Es un equipo peligroso porque con media ocasión te hacen un gol. Pero es que yo creo que el Albacete le está pesando un poquito. Las piernas están pesando un poquito. Sí. ¡Ojo Rubén Cruz! Fuera. ¡Ojo Samu! ¡Oh! Y el balón fuera. Venga, vamos. Está pesando, dices, un poco. Yo creo que sí. El ambiente... Un poquito espesos a la hora de tocar con velocidad, porque Isaac me dice que el equipo toca rápido, que circula rápido el balón, pero hoy veo que está costando un poquito eso. Esperemos que se relajen un poquito y que puedan jugar como juegan todos los domingos, ¿no? Isaac, mal asunto, ¿eh? Pues de acuerdo total, parece que fuésemos melguetes, como dice aquel, aunque no está la cosa para bromas, pero hay que ponerle un toque de humor.
ya que es lo único que te puede salvar un poquito la situación. Queda, aunque sea un tópico, queda mucho partido por delante, hay que seguir, pero el riesgo era cual, que el Albacete pues perdiese un poquito el norte tras el gol, adelantase mucho las líneas, y fue ellos, con la ley del esfuerzo justo, han salido una contra muy bien llevada, por cierto, y han sido súper efectivos. Hay que seguir luchando, pero con mucho ritmo, con fútbol por banda y tratando de desbordar, porque es la única forma de que el Albacete levante el partido. ¿Cómo están los oyentes, Antonio Rada? Pues desolados. Por ejemplo, tenemos a Ángel Cantos intentando dar un poco de ánimo. Dice que no solo vamos a empatar, sino que vamos a ganar el partido. Que sí, claro que sí, venga, sí. Esto no se nos puede escapar. ¡Forza Alba! Saludos para todos. Dice Rada, es el amo de los cables, dice. Claro, y vamos a ver, por ahí tenemos también a Adrián, que dice que desde Elche, mucha suerte y ascender. Chichi, que no nos corra la prisa, que esto es fútbol, que hasta el último segundo se puede. ¡Aupa Alba! ¡Vamos, campeones! Siempre Molinicos, también desde Molinicos, siguiendo el partido clave del Alba con la aplicación de la SER. Pues muy bien, siempre Molinicos. Claro que sí. Bueno, pues señores, 0-2 Cayen del Albacete, queda un mundo, ¿eh? Es el típico tópico, pero es verdad. El Alba llegó ahí perdiendo 3-1 en las Llanas, ¿eh? ¿Por qué no va a empatar el Albacete? ¡Claro que sí! ¡Venga, va! Vamos a volver otra vez. Ahí está Miguel Núñez jugando para Mario Ortiz a la altura del círculo central. Ahí está Mario que la tiene. Juega para Roja. Venga, va. Hay que sacarse la presión de encima. Ahí la tiene Roja. Roja que la maneja, rasea el cuero Roja. Sigue Roja con el balón en los pies. El balón entre líneas para César Díaz. Ahí va César. Buen balón para Jorge Díaz. Se va a meter en el área. Jorge no. Prefiere jugar para Paul. Paul saca el centro raso. Remate fuera. Ahí córner. Corner, estaba Rubén Cruz. Eso es, abrir a la banda y hacer jugada, eso es lo que hay que hacer. Finalmente Fernando Cabero que la mandó a saque de esquina. El público parece que se anima un poco y claro, sobre todo en el gol sur, las aficiones, sobre todo las peñas, ahora mismo los que más están levantando el ánimo. Si marca la base de esta jugada, gana el partido. Ahí está Diego Benito, va a sacar Diego Benito. El córner de Diego Benito. Ahí va el madrileño, Diego, pierna derecha, el balón arriba, Rojas, no, estaba Paul. Y el balón finalmente, ojalá contra ese estado, nada, se la va a quedar Miguel. Uy, Miguel. Miguel está de los nervios el hombre, sí. Está hecho un flan. La retrasó para Alberto. Ahí la tiene otra vez Miguel Núñez. La maneja el jugador extremeño del Albacete Balompié, Mario Ortiz. Ahí está Mario. Mario quiere jugar. El balón se para Samu. Samu a la derecha. La maneja Fran Noguerol. Ahí está el gallego Noguerol que saca al centro. Sí. Arriba Rubén. No va a llegar Rubén. La han despejado. Le puede caer a Diego Benito. Ahí va Diego. Quiere engancharla. Rubén que la tiene. Rubén a la izquierda. Buen balón. El esférico para Jorge Díaz. Jorge dentro del área. Sigue Jorge. Se va de todo. Continúa el disparo uruguayo. Ahora de otro. Jorge. Se cruza el portero y el balón. Había ido a córner, ¿eh? El portero que está en el suelo porque parece ser que ha recibido una patada. Sí, se ha llevado una patada, sí. La tiene Miguel Núñez, Miguel. Vamos, que no hay portero. No hay portero, ahora sí. El balón para Samu, ahí va Samu. Samu, balón para Rubén Cruz, detrás de Rubén. El balón lo ha parado Raúl Domínguez. Solo Rubén Cruz con Raúl Domínguez, que ahora se tira al suelo para recibir a las asistencias con los pitos del respetable, vaya ocasión, Serrano Corbalán de Rubén Cruz. Clarísima, Cruz. Clarísima. Ahí se la encima al portero y no ha visto la portería, pero la verdad que ha sido una ocasión muy, muy buena. Isaac. Me comentaba Pedro que un dribbling a tiempo hubiese sido bueno, sobre todo para su pierna buena, pero es que yo creo que una vez que le hace una finta con el tronco, hasta para picársela arriesgando. Y bueno, pues hizo el portero, es un portero ágil, como lo ha demostrado ahora, pero le faltó la frialdad que ha tenido Rubén Cruz en otros partidos, tenerla ahí. Mira. Sigue estudiando, perdona Luis, un apunte solo, el tema de que el Albacete ha habido un momento, un desorden, tres jugadores por banda derecha, al centro demasiado solo, y eso sí que hay también que corregirlo, no porque acumules más gente, eso te garantiza otro tipo de resultado. Sí se puede, cantaba el público. Sí se puede, cantaba el público, y yo creo que Jorge Díaz no le ha dado al portero del Sestao. Yo creo que Raúl Domínguez ha empezado ya a perder tiempo, pronto empieza. ¿Qué decías, Pedro? No, que en cuanto tocan un poquito, es que con tres pases han hecho tres ocasiones, o sea, hay que seguir así, hay que tener mucha fe y aprovechar estas ocasiones porque se van a presentar pocas, pero hay que aprovecharlas. Bueno, pues la gente estaba pitando porque todavía seguía perdiendo tiempo Raúl Domínguez. Bueno, y los que no pensábamos que un empate a tres se podía producir en la vuelta, igual hay que empezar a darle vueltas, ¿eh? A un 3-2 mejor. Hombre, y tanto. Ah, bueno. A un 2-2. Un 2-2 ya lo firmo yo también. El balón para Miguel Núñez, jugando para César Díaz. ¡César! El balón finalmente
se lo quedó Fernando Cabero. La va a recuperar el Alba, no, ahí la tiene Gito. Gito que la maneja, Gito desde atrás, jugando para Josu. Quiere combinar con Diamancá, bien Diego Benito, cruzándose con la cabeza, la tiene el Alba. El balón para Miguel Núñez, ahí va Núñez, Núñez con el balón en los pies. Juega para Diego Benito, muy responsabilizado el futbolista. Diego Benito, bien, buen balón para Noguerol. Ahí está Fran Noguerol, el capitán general del Albacete Balompié. Balón que sale mordido, se lo queda Diamancá. La mano de Diamancá. Sí, son mano, mano. Mano de Diamancá, La ha pitado. La mano, mira. Pero sería tarjeta, ¿no? Sale calle ahí, ¿no? Debería ser. Sí. Ha salido calle. Salido calle el banquillo. Yo creía que Calle iba a ser el titular, fíjate. Mario Ortiz jugando para Paul, hueso duro de Roer. Ahí va Paul. Paul, buen balón para César Díaz, cerca de la frontal. César se mete en el área, hace un recorte. César, se la han quitado. ¡Ojo! Ha tenido que salir ahí. Raúl Domínguez, porque estaba Samu, pero arrancó tarde. No vio el pase, no pensaba que el balón iba a pasear por delante de toda la defensa. Vaya cara se te ha quedado, Serrano. Vaya carita se le ha quedado Isaac Serrano. ¿Qué cara quiere usted que se me quede? La misma que se me ha quedado. ¿Y a ti qué cara se te ha quedado? Gafas. Y tú más, como dice aquel. Claro. Uno le han pasado muchas cosas, como tú bien sabes, en el fútbol, pero no por eso está exento de que días como hoy se te quede esta cara cuando estos dos mazazos y ver que yo creo que la cosa no está fácil, porque el Albacete no está siendo el Albacete de siempre, lo intenta bien, es verdad, pero no es lo fluido y lo rápido en su ritmo que tienen otros partidos, y eso hace ver que el Sestao pues esté un equipo que está relativamente cómodo en el terreno. ¡Mira qué balón la metía César Díaz! ¡Ahí va César! ¡Se queda media salida el portero! ¡Ahí va César! ¡Sigue César! ¡Saca al centro César! ¡Rubén! ¡No va a llegar Rubén! ¡El balón finalmente lo han despejado! Se la queda Alex García, ahí está Alex, la quiere recuperar el Albacete, la recupera, saca ahí el medio centro, balón para Esnaola, Esnaola le pega con la pierna izquierda, balón al cielo manchego, la quiere bajar Noguerol, la llega a tocar con la cabeza, Diego Benito también hace lo propio, Rubén Cruz de espaldas a puerta, Diego Benito la recupera, balón para Jorge Díaz, ahí va Jorge Díaz que saca al centro, Alberto que mete la cabeza, balón para el cuadro sexta Otarra, Diego Benito que se cruza, el balón es para el Albacete, balón Pierre, Rubén Cruz, Mario Ortiz, jugando para Paul, hueso duro de roer, Paul saca al centro extraño, el balón que lo sacan ellos, Diamancá que se la queda, levanta la cabeza, Diamancá combinando, cuidado que ataca el sexto, balón para Gerardo, el autor del segundo gol, cruza el balón a la izquierda, Alex García que la tiene, ahí va Alex, bien Noguerol en el cruce, pero el balón le va a quedar a Josu que la controla, no ha salido el balón, Josu, balón para Gito, ahí va Gito, la quiere recuperar Miguel Núñez, Gito, balón otra vez, para Josu, Gito quiere combinar con Josu, balón demasiado largo, se lo va a quedar Paul Hueso, 30 de juego, primera media hora, así están las cosas, Albacete 0, Sestao 2. ¿Te gusta la buena cocina y las mejores tapas? ¿Buscas un lugar para celebraciones, convenciones o banquetes? Restaurante Olga, amplio comedor y presupuestos a la medida, es la solución. Restaurante Olga, calle Francisco Pizarro 3, Albacete, haga su reserva en el 967-22-60-69. Balón para el Albacete, Miguel Núñez jugando para Mario Ortiz, venga va, vamos que nos vamos, el balón para Diego Benito, ahí está Luis Diego Benito. Que tiene que estar como tú Luis, se mete en el campo cada vez que ataca el Sestao y casi que se mete en el campo cada vez que es el que ataca el Alba. Claro, balón para Raúl Domínguez, sale guardameta del Sestao, estaba por ahí merodeando César Díaz. Raúl Domínguez que la tiene, ahí está Raúl, bota el cuero Raúl Domínguez, le va a pegar con la pierna derecha, el balón que rebasa línea divisoria de ambos terrenos, va a saltar por ahí Rojas ante la presencia de Gito, balón arriba, mete la cabeza por ahí Guerrero, balón para Alex García, quiere recuperar el Albacete, Noguerol, Gerardo, levanta el banderín, el asistente fuera de juego del jugador del cuadro verde y negro, ahí está Gerardo, Mario Ortiz la tiene, juega el Albacete desde atrás, ahí está Miguel Núñez, Núñez de nuevo para Mario Ortiz, jugando el Albacete, insisto, desde atrás, Mario a la derecha, pegadito casi a la línea de cal, por la parte derecha, costado derecho, como le gusta Lorenzo David Rojas, ahí está Rojas combina con Rubén Cruz a la derecha, no va a llegar Samu porque la cortaron, balón otra vez para el Alba, Rojas con Diego Benito. Y se anima el Alba, se anima la afición. Vamos a ver, venga, va. Ahí está Mario Ortiz, Rojas, triangula el Albacete, lo hace muy bien el Alba. Mario Ortiz otra vez, en ese balón que le vino de Diego, el elegante Benito, jugando para Paul Hueso, duro de roer. Ahí está el 3 del Albacete, Paul Hueso que sigue, levanta la cabeza Paul, continúa el lateral izquierdo del Alba, combina con Jorge Maravilla Díaz. Ahí va Jorge se frena, tranquilo, ahora arranca, ahora se frena, jugando para Rubén Cruz, de espaldas a puerta. Ahí está Rubén. El balón sigue para él, continúa Rubén para Jorge Díaz que puede sacar el centro. Ahí va Jorge, se frena, puede hacer la jugada individual. Jorge Díaz, balón a córner. No, saque de puerta. Saque de puerta. El balón es el saque de puerta. Isaac para el Sestao. Bueno, pues se van haciendo cosas, pero no las suficientes para hacerte pensar que el Albacete
ahora mismo, y no quiero ser pesimista, pueda remontar. Quiero ver un Albacete de otro corte, el que hemos visto durante toda la temporada, que al día de hoy está muy lejos de ver. Jorge Díaz en una banda que yo creo que puede ser asequible. Lo que pasa es que, sabiendo del peligro de Jorge Díaz y de no la flojera del lateral derecho, sí, pero no es lo mejor del equipo. Defienden la carrera de César, perdona, Serrano. César dentro del área, rodeado de verde y negro. Continúa César. César saca el centro y el balón a córner, decía Serrano. Sí, se la ha trabajado César, pero bueno, a él le defienden por banda izquierda. Uno que le hace, el que tiene delante, el que le hace la cobertura, y otro a la salida. Es muy difícil. A ver, que hay un juego. Perdón, Isaac, que hay un jugador desestado, Kiko Aznar, tendido, sí, en el terreno de juego. Y se queja de que ha recibido una agresión del portero de Alberto, pero vamos. Yo creo que va a ser la constante ahora, de verdad, la pérdida de tiempo de los jugadores del Sestao, ¿eh? Seguro. Decías, Isaac. Bueno, pues el tema ese de meter balones desde banda es complicado, porque el Albacete ahora mismo, ante un equipo que va muy bien en el juego aéreo, claro, pítalo, y sin futbolistas de gran corte a nivel de cabeza, pues son balones que yo creo que se debería intentar más el uno contra uno e intentar jugadas paredes al borde del área. Ojo al córner, ojo al córner. ¡Echa! ¡Balón cruzado! A la derecha del guardameta Raúl Domínguez, 6 de juego de la segunda parte. Se lo cuenta como siempre, la cadena SER. El Alba ahora mismo está en segunda división, conseguiría el ascenso con este Albacete 2, Sestao 2. New Holland, especialistas en la fabricación de tractores, cosechadoras, empacadoras. New Holland es una marca CNH, líderes mundiales del sector. Nuestra maquinaria es versátil, robusta, cómoda y capaz de combinar precisión y rentabilidad. Conozca las novedades de New Holland en su red de concesionarios: Egin, Talleres Cuerda, Villarrobledo, Diego Moreno Carrasco, Albacete, Agroalba. New Holland, gente de confianza. Luego, Antonio Rada, cuando acabe el partido, colgamos los audios y el final del partido, los dos goles o los que sean, y el final del partido, que ya lo está pidiendo la gente en Twitter, ¿vale, compi? Vale, podemos incluso poner el partido entero. ¿Podemos qué? Poner el partido entero incluso. También. Ahí está Rubén Cruz, el balón para César Díaz, fuera de juego. No. Se pita, queja a los jugadores, pita fuera de juego, pero yo creo que estaba en línea, Para mí no lo era, pero bueno. Pues el fuera de juego del jugador del Albacete, según los asistentes del colegiado madrileño Valentín Pizarro Gómez, que, como digo, está muy bien situado para ascender a segunda división. Sí, estaba en la por medio cuerpo, Por poco sí estaba, creo que sí. Sí. Bueno, pues el balón es para el Sestao. El Sestao sabe que ahora mismo está en segunda B y que se reengancharía a las siguientes eliminatorias. Si el Alba asciende, se mediría ya con el ascenso conseguido que gane de la eliminatoria Racing de Santander Llagostera, que se juega hoy, por ser el mejor equipo de la segunda división B, el campeón de campeones. Ese partido que ojalá y juegue el Albacete, porque eso querrá decir que hoy ha ascendido, ¡claro que sí! Suena a Oliver y Benji, campeón de campeones. Campeón de campeones, claro que sí. Bueno, pues hay un chiste por ahí que circula que dice: este juega menos que el portero suplente de Oliver y Benji. Ya jugaba poco. Bueno, ahora mismo, el gol sur se está decañitando ahora mismo, apoyando al Albacete Balompié, banderas en alto y apoyando a los jugadores. Se están calentando allí en aquella zona, sobre todo a Calle, a Indiano, a Raúl Ruiz, y la verdad es que animando. Se ha caído el portero del Sestao, rebalando, sacando. Esto va a ser una auténtica locura que la vamos a narrar aquí en la SER. Luis César, ¿qué pide la afición? Que anime. Mira, si el Alba asciende, esto va a ser una locura. La afición del Sestao un poco más callada, Hombre, imagínate la cara que se le ha quedado. Están de pie, no te creas que están sentados y de brazos cruzados. Pero bueno, de pie, con las manos arriba. Y yo creo que se la están viendo venir. Les queda una vuelta muy larga. Han tenido la eliminatoria, Es que han tenido la eliminatoria en sus manos con 0-2 en el Carlos Belmonte, La han tenido. Esto no ha terminado, Hay que seguir hasta el final. Saque de banda para el conjunto verde y negro. La van a meter arriba. Por ahí está Jito con la cabeza, la prolonga hacia atrás. Cuidado, Alberto. Pedro Corbalán, Isaac Serrano. Sobre todo yo creo que tiene que haber mucha concentración. El equipo superior, pero hay que mantener el balón, hay que jugar, todavía queda mucho por jugar. Ahí va César. Nada, Serrano. Pues estoy de acuerdo, y sobre todo aprovechar la velocidad dentro de la lentitud de los dos centrales del Sestao. Ellos van a tener que ir adelantando líneas un poquitín, y al verse muy lejos de su borde del área,
pues van a tener problemas. Ya hay que ser listo, tanto Rubén Cruz, que está recibiendo balones y está llevando en peligro al área adversaria, y mirar bien los desmarques de César Díaz, y en un momento dado... Cuidado, ataca el Sestao, el balón atrás, cuidado, peligro, Ale García en la frontal, Ale se da la vuelta, el balón para Gerardo y el balón a córner, madre mía, ¿eh? Hay que estar muy pendientes, Luis, porque estamos con la alegría del 2-2, pero ellos ahora mismo van a ir poco a poco, y yo creo que el final va a ser, si sigue esto empate a 2, de tratar de hacer ese fútbol directo con el peligro que acarrea ellos. Sí. Bueno, pues córner a favor del Sestao. Ahí la tiene Josu Hernández desde la parte izquierda, pierna cambiada con la derecha, por tanto, va a sacar de esquina Josu. Los gritos de Alba, Alba, máxima concentración, como pide Isaac Jiménez Serrano. Suben todos los jugadores menos uno del Sestao. Ahí va Josu, balón al segundo palo, ojo, peligro. La ha sacado la defensa del Albacete. ¡Ojo! El balón mordido, la saca la defensa del Albacete. Y Pedro, ¿qué parece? Parece un entrenador dando instrucciones de la cadena de la cadera. Yo no tengo ni carné, pero coño, ¿qué salí? Eso es lo que está diciendo ahora mismo. Tú no tienes ni carné de identidad. Dime, Kiko, dime. No, que digo que precisamente lo que estaba diciendo el entrenador del Alba, que salgan, que ataquen, que presionen. Claro que sí. Bueno, pues saque de banda para el Sestao. La prolonga por ahí Jito, el que la prolonga toda. Se la va a quedar roja ante la presencia de Gerardo. Balón para el Albacete, balón bien, polvo, eso duro de roer. Hay que roer mucho. Arriba, la toca ahí con la cabeza Guerrero. La quiere recuperar, la recupera el Albacete. Diego Benito, que la tiene. Claro, por detrás, falta, eso es amarilla. Claro. Ya la oye al pie, al tobillo. Diego Benito, que se está quejando. Y está su padre, por cierto. Ahí está la amarilla. Claro, es la primera del partido, ¿no? Sí, pero bueno, este ya ha hecho unas cuantas, Sí, sí. Morenito ha hecho unas cuantas. Pues en el 11 de la segunda parte, Diamanca ve la amarilla primera del partido. Aprovecha los jugadores de Albacete para refrescarse. Y ha pedido agua a Paul Hueso, creo que ha sido, y le han tirado como tres botellas de golpe. Madre mía, qué nervios, Uf, qué nervios. Y con el susto ese en el cuerpo, con la alegría, como dice Serrano, del 2-2. Pero, ojito, con el Sestao, Cuidadito. Ahí va. Venga, fuera. Mario Ortiz, el balón para Alberto, juega... con Miguel Núñez, la meta arriba. Rubén Cruz, la gana Jorge Díaz, no, fuera de juego. No. Yo creo que ahora no, Jorge Díaz salía desde atrás, ¿eh? A lo mejor. Mira Manolo Bleda cómo está la tesis del Albacete, desesperado en el banquillo. A ver, dime, Corby. Yo creo que le ha dado con la mano, ha pitado falta. Sí, ha pitado falta. Ha pitado falta a favor del Alba. Pero tranquilo, chico, tranquilo. ¿Qué dicen por ahí? ¿Han llamado a Ramón? Sí, la afición. Bueno, pues el balón va a ser para el Albacete. Falta lateral desde la izquierda. Ahí la tiene Samu. La afición la estamos escuchando por el micrófono que porta nuestro compañero Kiko Aznar. Hay que ver lo bien que tratan al árbitro, digo. Sí, sí. Unos se acuerdan de su padre y otro de su madre. División de opiniones. Ahí va Mario Ortiz que la cuelga arriba. Jorge Díaz quiere ganarla con la cabeza. Jorge se la lleva a trompicones. Ahí va Jorge Díaz. Jorge que hace la jugada individual. Banda para el Alba. Y saque de banda, efectivamente, como dice Kiko, saque de banda para el Albacete. La tiene Jorge Díaz. Se va a dejar a Paul Hueso para que saque desde la posición donde están los micrófonos dinámicos. Eso es. Ahí va Paul preparado para sacar. Paul la quiere colgar arriba, la va a colgar. No, prefiere jugar en cortito ahí para Jorge Díaz. Jorge se la da a Paul. Saca el centro, Paul es bueno. Córner. Se metió ahí Fernando Cadero, córner. Bueno, pues vamos a ver en qué acaba el saque de esquina. Va de nuevo Diego Benito, está también Jorge Díaz. Va a ser, parece ser, en primera instancia Diego Benito, eso es. Pero insisto, está a su lado Jorge Díaz. Diego Benito se la prepara. Ya ha pedido Jorge que saque en corto, pero ha dicho Diego Benito que no, que la cuelga. Pues ahí va Diego Benito, saca el córner, ¡ojo! Estaba por ahí Paul. El balón que sale mordido, Mario Ortiz. La tiene Mario, a ver qué hace el cerebro. Mario Ortiz y el balón a saque de banda. Y empieza a llover en el Carlos Belmonte. Poquito, ¿no? Un poquito, pero bueno, llueve. Bueno, pues taparos, ¿eh? Nos tapamos. Vamos un poquito. Que hay que bañarse, pero luego, después. Anima la afición del Alba. Ahí va a sacar de banda Noguerón que la mete en el área. César Díaz no va a llegar. El balón sale mordido, Diamanca la despeja. Le va a caer a Miguel Núñez con la cabeza arriba. Balón a la frontal, la lucha Rubén Cruz. Están ahí los centrales, la sacan. Se la va a quedar el portero Raúl Domínguez. La tiene Raúl, 14 de juego de la segunda parte. Albacete 2, Sestao 2. Una pausita.
Hunted con la roja. Para celebrar la participación de nuestra selección en el Mundial de Fútbol de Brasil 2014, Hunted regala a sus clientes una camiseta y un gorro conmemorativo del Mundial por contratar el gas y el servicio de mantenimiento de gas con Iberdrola. Pásate por cualquiera de las oficinas de Hunted en Martínez Villena 4 o Ríos Rosas 69. Contrata el gas y equípate para animar a nuestra selección. Balón para el Albacete, balompié. Se ha paseado el balón por delante del área de Alberto. Ha habido un centro, sí. Se ha pasado por el área albaceteña. Se ha quedado en susto. Se ha quedado en susto, como dice Kiko Aznar. Balón arriba, César Díaz cae al suelo. Se la queda Rubén Cruz, le han hecho daño a César. Ahí va Rubén, se la está pidiendo Jorge. Prefiere cambiar hacia la parte derecha, puede estar Samu. Parece Erdoicia. Erdoicia. Se la queda el guardameta, Raúl Domínguez. El portero casi, la ha forzado casi la manda a córner. Sí. Ahí está Raúl Domínguez. Raúl Domínguez saca el balón. Ahí está Raúl Domínguez. Raúl pierna derecha, balón arriba. Gerardo no va a llegar, sí que aparece el espagueti roja. Rubén Cruz, Rubén la tiene. Diamanca se cruza con el cuerpo. Diamanca, balón a la derecha. Es Josu, ahí está Josu, Jito que la tiene, campo del Albacete, línea de tres cuartos, toca atrás, el balón es para el Sestao, cuidado que pueden colgar, Diamanca, buena jugada de Diamanca, bien ahí Diego Benito la recuperación, luchan los dos, Diego Benito le empuja a Diamanca, bien Diego, el balón para Paul, el balón no lo logra sacar el Albacete en condiciones, ahí está Diamanca y el balón saque de banda para el Sestao, saque de banda para el conjunto Sestaotarra, ahí se dirige Urquizu para sacar. Urquizu que va a sacar de banda. Juega hacia atrás. La vuelve a él. Ahí va Urquizu. Urquizu que la tiene. Y el balón a córner. Cuidado, ¿eh? Para arañando metros, ¿eh? Cuidado a los saques de esquina. Hay que sacarla de ahí. Hay que sacarla de ahí porque ese es el peligro que tiene este equipo. Balón parado, su estatura. Van bien por arriba. Hay que sacarla. Josu va a esna ola al remate. Cuidado a este de cabeza. Cuidado. Cuidado también a Cabero. Ahí va el córner. Bien, Alberto. Bien, chaval. ¿Qué dice la gente en Facebook y en Twitter, Antonio? Pues tenemos a Víctor Durán desde Vallecas, que nos da todo el apoyo y dice que los mejores calvos son los de Albacete, como los cuchillos. También tenemos a Juan Carlos Peña, que nos dice que nos está escuchando desde Londres y que él y Verónica López y que son amigos del gran Juanjo Albiñana. Claro que sí. Claro que sí. Ya ha estado con nosotros, al igual que Raúl Cimas, en nuestro escenario de la cadena SER, que ha tenido un éxito tremendo. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Rojas que la mete arriba. Cuidado ahí. César Díaz ha chocado con un contrario. Sí, le ha dejado, yo creo, que un regalo. Sí. A Fernando Cabero, que ya se levanta. Sí, en el pecho. Jugando Gerardo. Gerardo jugando ahí con Diamanca. Juega el Sestao, balón al círculo central. Peligro, Josu arriba, buscando a Alex García. Mete la cabeza Noguerol. Bien ahí, Jorge Díaz. Rubén Cruz, balón para Diego Benito. En el círculo central, el elegante que toca para el cerebro, Mario Ortiz, a la derecha para el Castillo del Monte. Ahí va Samu, espoleado por el público. Samu que la tiene, se la está pidiendo Noguerol. Prefiere colgarla, Samu, balón arriba, Rubén. Y el balón al final. A saque de puerta. Reclaman mano en el remate de Rubén. Sí, es posible que le haya dado amarilla, sí, eso sí. Es amarilla para Rubén Cruz. Yo creo que ha sido sin querer, no se da cuenta. ¿Cómo lo ves, Serrano? ¿Cómo ves el tema? Pues bien, veo que bueno, han dado varios sustos del Sestao. Ya te está diciendo lo que van a hacer, como siga el empate a dos y de no meter un tercer gol, que yo sé que no es fácil, pero habría que intentarlo, de tratar de meter balones arriba con el peligro que llevan ellos. Jito las prolonga, es una jugada que hacen mucho y buscan por la espalda al segundo palo, muy al segundo palo, pues en la entrada de algún jugador del Sestao. Yo pienso que el Albacete pues debe de tratar apretarle un poquito más adelante, presionarle en centro campo, con lo que ha hecho otras veces, que eso le ha dado mucho fruto. Roban balones, tiene jugadores sacrificados y lejos de meterse ya atrás, pues ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues, que ya le tocaba amarilla a Jito porque pues ha soltado un nuevo codazo, en este caso le ha dado a Jorge Díaz al saltar tarjeta a Jito, y se la lleva porque creo que deja un poquito el codo y e impacta en Jorge Díaz. Pero es que Jito deja el codo en todos los saltos que tiene, en todas las jugadas. Cuando puede acerca el codo y siempre le acerca la cara de algún jugador del Alba. Bueno, y ahora mismo se saludaba el fondo norte y el fondo sur del Alba, la gente animada. Fiesta total, fiesta total. Pues amarilla en el 19 de la segunda parte, anotada para Jito, que ya le tocaba, como dice Kiko. ¡Guau! ¿Cómo está esto, ?
Albacete, oe, oe. Esto pone los pelos de punta, ¿eh? Sí, sí. Brutal. Y eso cuando uno está en el campo, ¿qué siente, Isaac, Pedro? Yo creo que se siente más aquí, ¿no? Cuando estás en el campo, estás en lo que estás, y pero aquí se nota mal, la verdad. Isaac, brutal esto, ¿eh? Sí, lo que pasa es que de vez en cuando, y más cuando están situaciones favorables, que tienes los oídos más abiertos, pues te transmite unas sensaciones de tratar de dejarlo todo en el campo y morir y ahí. Llevar a tu equipo a lo mejor. De morir ahí, claro que sí. Mira Serranete, qué cara de felicidad. Y la de Pedro Corbalán. Espectacular, hay imagen ahí en la cabina de retransmisión de la cadena SER. La misma cara que tienen ustedes ahora mismo, ¿eh? De felicidad total y absoluta. Juega Noguerol, empate a dos. Ahí está Noguerol, Noguerol que la tiene. Esférico que rebasa línea de visionamos terrenos. No pudo controlarla César Díaz. Mario Ortiz que se cruza, la tiene ahí Dani Guerrero, el balón para el Alba. Juega Paul, hueso duro de roer, ahí va Paul. Paul, pierna izquierda arriba para Artillero. Rubén Cruz, espadas a puerta. Ahí va Rubén Cruz, Rubén Cruz a la izquierda. El balón para Jorge Díaz. Ahí va Jorge Díaz, Jorge Díaz que la tiene. Jorge la mete arriba, buscando a César. La ha despejado la defensa del conjunto verdinegro, del equipo vasco. Es Mario Ortiz. Los gritos otra vez, de Kiko. De Alba, Alba, 17.000 almas, señoras y señores. Juega Rubén Cruz, a la izquierda para Paul. Ahí va Paul Bueso, Paul que la tiene. Buen balón para César Díaz, no hay fuera de juego. Sí. Se van a comer al asistente de aquí, ¿eh? Yo, sí, no se va a ir vivo de aquí este hombre. Yo ahora dudo otra vez, ¿eh? Duda en todas. Yo creo que hasta ahora casi que han acertado en todas. Sí, dice que sí, Pedro Corbalán. Es que tarda una decimita, que es la que hace que se metan por a juego. El pase lo ve, pero hay que darlo antes. Bueno, pues fuera de juego. No sé, también es verdad que desde aquí se ve muy bien, ¿eh? Kiko tiene un monitor ahí cerquita. Yo creo que no ha sido esta vez, ¿eh? No sé. Y si ha sido, vamos, por décima, como dice Pedro. Raúl Domínguez ha sacado a Alex García, que la tenía. Mete la pierna a Noguerol, saque de banda para el Sestao en campo del Albacete, balompié. Ahí están dirigiéndose los seguidores del Albacete a los seguidores del conjunto del Sestao. Ha habido algún incidente, ¿eh? En la calle Tejares, entre seguidores del Sestao y seguidores del Albacete. No creo que haya ido a más, si no tendríamos noticias. Pero sí que ha habido ahí algunos encontronazos. Diamanca que la tiene, ha hecho falta. Diamanca y Jito le pegan a todo lo que se mueve. A todo lo que se mueve, ¿eh? Son durísimos, ¿eh? Sobre todo el Morenito ya podía estar fuera, ¿eh? Sí, sí. La primera parte ha hecho un agarrón que era tarjeta y la que le han sacado ahora. Ya veremos si acaba el partido Serrano-Diamanca, ¿eh? Ya veremos, ¿eh? Es un jugador con temperamento, aunque no lo aparenta. Es un jugador que no es de complexión muy fuerte, pero a mí me está sorprendiendo. Ya comenté anteriormente, lo había visto en el Rayo, vi algún partido. Jugador que me parece de un nivel aceptable y además con agresividad, que es lo que aparte de clase se pide en el fútbol. Es un jugador interesante, pero como estáis diciendo, que posiblemente podría llevar a algo más que un aviso. Paul ahí con Jorge Díaz, se la van a quitar a Jorge Díaz. Urquizu, Gerardo Carrera, bien Mario Ortiz, el balón para Rojas, ahí está Rojas jugando para Miguel Núñez. Hay que tener mucho cuidado en esos fallitos en defensa, ¿eh? Ahí está Alberto, portero de Albacete, quería combinar con Paul Bueso, el balón que le cae a Diego Benito, pelotazo arriba. Ahora la carrera de César Díaz, qué potencia la de César, el bombardero de Villamarea, que cae al suelo, se la va a llevar César, casi combina con Jorge Díaz. Vaya bombardero tenemos en Albacete. Otra vez el balón para el Sestao, Josu, bien Rojas que la tiene, ahí está Rojas, sale de la cueva Rojas. Potente Rojas, sigue el espagueti, se equivocan en la entrega. Diamanca que la tiene. Roja le hace un caño. Diamanca, Roja la recupera el Albacete. El Alba está muy metido, señoras y señores. Diego Benito. Siguiente cambio en el Sestao. Y creo que va a haber un cambio. Me da que va a cambiar al número 9, porque he visto que dos balones que ha perdido. Y va a salir posiblemente el número 15. Sí, José Ángel, un tío que es muy seguro. ¿No tiene los cascos? No. Ah, no hay. Ah, yo creo que había por ahí. No os preocupéis. ¿Me dices, Kiko? José Ángel seguro va a entrar y lo que no sé es por el cambio, vamos, si dice que el 9 pues será Gerardo. Lleva los dos puestos, Pedro. Lleva los dos cascos, Pedro. Atención. Ahí va. Jorge Díaz la tiene, Jorge Díaz le pide a Samu. Bien. Samu, el balón en el área, Samu. Quise hacer la jugada, pero hay córner. Vamos. Erdocia, córner. El balón a córner. Saque, por tanto, para el Albacete. Quedan, señoras y señores, 21 minutos más el añadido, que serán 3 o 4, 24 minutos para el regreso a la división de plata del fútbol español. Con este resultado, empate a 2, el Alba está en segunda y el susto en el cuerpo del 0-2 lo solventaron Rubén Cruz y el bombardero de Villamarea, César Díaz. Ahí va el córner, Diego Benito, pierna derecha, balón arriba.
Ha sacado la defensa en primera instancia, le puede caer a Diego Benito. Vamos a ver. Saque de banda para el Alba. Saque de banda para el Alba desde la parte derecha. Qué ganas tengo de ver estallar el Carlos Belmonte cuando el Alba ascienda, si es que finalmente se produce, que es lo que todos deseamos. Bueno, pues saque de banda para el Albacete. Y de momento no autoriza el cambio, el segundo cambio del sexto, el árbitro. Sigue calentando, sigue estirando José Ángel Seguro. Y esperando a que autorice. Noguero que va a sacar de banda, Noguero la arriba, buscando a Rubén Cruz. El balón a la frontal del área. Se quejan de un manotazo Gerardo de Diego Benito. Y la falta de Diego Benito. La ha pitado, se queja ahí en la cabeza Gerardo. Sale Raúl Domínguez a protestar. El público de ese estado también protestando. Y a ver, que ahí va el cambio, Kiko. Ahí va el cambio. José Ángel Segura acaba de tirar la botella de agua. Segundo cambio en ese estado. Entra el número 15 en sustitución. Casi se tropieza el cuarto árbitro. Antes había entrado Erdocia. Erdocia. Por Alberto González, que fue al inicio prácticamente. Y efectivamente, como decía Isaac, se va Gerardo Carrera, el número 9. Entonces repetimos el cambio. Estoy anotando para el AS, ya aprovecho. Sí, no te se va Gerardo Carrera con el número 9 y entra con el número 15, José Ángel Segura. ¿Seguro? Seguro. ¿Seguro que sí? José Ángel Seguro. Bueno, pues en el 26 de la segunda parte se retira Gerardo Carrera y entra Seguro. Balón para el Sestao. El Alba no ha hecho ningún cambio todavía. Balón para Erdocia, la pica arriba, bien Noguerol con la cabeza en el cruce, Samu con el pecho, Rubén Cruz también con el mismo, toca atrás Noguerol, pelotazo arriba, Samu que la quiere controlar pero no puede ser, el balón arriba a campo del Albacete, otra vez Noguerol en la misma banda, la toca con la cabeza, la prolonga hacia atrás, Rubén Cruz la recupera al Sestao, ¿quién baja el balón? Ahí está Noguerol, Noguerol arriba otra vez, balón al cielo. En Naola que mete la cabeza, que va César. Ahí va César. César que salta, no la puede controlar. Tampoco llega Jorge Díaz, aparecen ellos antes. Cuidado que va César a la carga. Balón para Erdocia. Ahí la tiene Erdocia, levanta la cabeza, no lo tiene claro Erdocia. Combina hacia la parte izquierda Alex García. Y al final saque de banda para el Alba. Saque de banda para el Alba. Nerviosos, los dos equipos, los dos. Sí. 22 jugadores. Ahora se nota que pesan los nervios. Y es donde hay que estar con la cabeza fría. Es difícil, pero no queda otra. Serrano, ¿se está guardando los cambios Luis César para el final y perder un poquito de tiempo? Pues sí, no quiere descomponer al equipo, que está más o menos serio, está llevando bien el partido, aunque en estos minutos el juego un poquito pues pasa de poseedor del balón fácilmente. Se ven jugadas como esta, que muchos golpeos de cabeza, y yo creo que al final esperará más de lo normal para hacer los cambios. Y bueno, yo he visto que posiblemente Borja en un momento pueda salir por el desgaste que está haciendo César Díaz. Y bueno, o calle para darle un poquito de tranquilidad al juego. Jugando el Albacete. Ahí va Miguel Núñez de atrás, Miguel. No se puede descuidar Miguel, seguro que presiona. Ahí está Miguel. Arriba Paul Bueso, duro de roer. El balón arriba, bien, se la queda Diego Benito. Ahí va Diego Benito, quiso combinar. Rubén Cruz, balón mordido. Y ahí sí, da una falta. Sí, falta Rubén Cruz. Sí. Y además Paul está ahí tendido. ¿No? Es Paul, no sí, es Paul. Sí, pero creo que no es Paul. Diego Benito, sí. Yo creo que tiene una sobrecarga o algo. Nada, ya se levanta. A ver. Sí, sí. Calle, va a entrar Calle, Kiko. Sí, cambio. Sí, se está quitando el peto ahora mismo. Lo acaba de llamar Luis César. Es el ídolo aquí también, ¿eh? Y directamente, ¿eh? Se ha quitado el peto y va a saltar directamente al campo. Tiene muchísimas ganas Calle, ¿eh? Y yo imagino que saldrá por algún delantero, por César o por Rubén Cruz, ¿no? Está muy metido, sí. Está muy metido Calle. Y no me gusta la falta, ¿eh? Está muy metido Calle. Y va a intentarlo hoy todo para hacer un gol. Ahí va Josu, que saca la falta. Josu, el balón al área. El balón que lo despeja. Jito que se la queda. Ahí va Jito que la cuelga arriba. Cuidado, peligro. Hay que sacarla. Alberto al suelo. Alberto que se la queda. Decías tú lo de Calle. La verdad es que estando en el banquillo la primera parte y ahora también en la segunda, es el que más está animando a sus compañeros. El que más tranquilidad pedía, el que más cabeza. Y yo creo que va a salir mordiendo, sí. Bueno, pues arriba Paul con la derecha la ha sacado. Ahí está jugando Fernando Cabero. Fernando a la izquierda para Erdocia. Erdocia que la tiene. Erdocia pierna izquierda arriba buscando a Alex García. Noguerol que se cruza bien, Capi. Saque de banda para el Sestao y va el cambio ya, ¿eh? Ahora sí. Creo que va el cambio. Se tira ahí Samu al suelo. No, todavía no. Ahora sí. Ahora lo autoriza el... A ver, puede ser Samu, ¿eh? Puede ser Samu el que se vaya, ¿eh? A ver, dime Serrano, que no te escuchamos. Yo creo que puede ser uno, porque además se quita las gomas. ¿Lo veis vosotros de frente? Sí, yo creo que va a ser Samu.
Sí, el cansancio le ha pasado bien. Sí, se está yendo ahora mismo. Normal. Ido el tercero, caracoleando Isaac Serrano, Jorge Díaz. Había quedado como Dios y nunca mejor dicho. Y hoy se puede, Luis, como hay alegría, sí. Hay cosas que se me las vas a permitir. No, no, además que tiene toda razón, Isaac. Sí. Si le sale... Pero si se la da a calle, queda como el de arriba. Sí, sí queda, sí. Bueno, pues va el córner, ¿eh? Ahí va Diego Benito, va a sacar Diego Benito. Va a sacar de esquina Diego Benito. Se acerca el ascenso, vamos, vamos, que nos vamos. Ahí va Diego Benito, el córner, ojo, remate, fuera. Remató Rubén Cruz, fuera. No ha girado, no ha girado el coño. El remate de cabeza de Rubén Cruz. Y el balón fuera. 32. ¡Buah! Se va a hacer eterno esto, ¿eh? Sí, sí, todavía queda tiempo y la cosa está en el aire ahí, ¿eh? Se va a hacer eterno. Y lo bueno es que de momento no pasa nada, esa es la buena noticia. De momento. Si pasar en contra, quiero decir. Raúl Domínguez que saca, el esférico rebasa línea divisoria. No va a llegar, ahí nadie, sí que aparece Diego Benito. El balón que se lo queda Fernando Cabero, le pega arriba. Cuidado que está por ahí seguro. Bien Noguerol. César Díaz, arriba, Rubén Cruz con la cabeza, Calle que quiere llegar, no ha llegado, mano. Calle, hay mano, sí. Sí, sí. Mano, sí, sí, Fernando, sí, Cabero. De Cabero, ya. Sí. Y, ¿y la amarilla qué? ¿Y la amarilla qué? No, no, no la va a sacar. No. No. No, ya no la saca. Bueno, pues balón para el Albacete en el círculo central. Por mano, falta a favor del Alba. Diego Benito jugando atrás para el espagueti. Ahí está Rojas, el espigado jugador del Albacete. Balompié, José Manuel Rojas. Se da la vuelta, retrasa el cuero para que aparezca Alberto Domínguez, el portero, en la media luna del área. Presionado, ahí por seguro. Alberto le pega con la pierna izquierda, balón arriba. Calle con la cabeza, la prolonga hacia atrás. La quiere manejar y la maneja Jorge Díaz, la pincha con calidad. Ahí va Jorge Díaz, sigue Jorge, se mete para adentro. Va a llegar el tercero, vamos, vamos, que nos vamos. Jorge Díaz arriba y... demasiado largo para Rubén Cruz. Se pierde por la línea de fondo. Saque de puerta para el Sestao River. Luis, aquí hay alguien que te quiere decir algo. ¿Cómo? Pero qué bien que lo estáis haciendo. Hombre, me estoy hasta Alicia, vamos. Alicia, Naya. Faltas tú por aquí, ¿eh? Claro, claro. Lo estáis haciendo muy bien, entre todo, así que enhorabuena y sobre todo yo, ¿no? Bueno, y también Kiko, ¿eh? Que me estoy enterando de todo yo, o sea que lo tenéis que estar haciendo muy bien. Venga, bueno, vamos, Alba. Está saliendo bien. Vamos, vamos, que nos vamos. Alicia Naya, nuestra compañera. Ahí va Josu, el balón que sale mordido. Mirando. Bien ahí Miguel Núñez ante la presencia imponente de Jito. Ahí está Jorge Díaz. Jorge que la tiene. Jorge sale de una patada. Jorge Díaz la mete arriba para la carrera de César. Va el bombardero de Villamalea. Ahí va César Díaz. César Díaz. Cerdocia que mete. Saca. La pierna. Saque de puerta. Perdón, saque de banda para saca, saque de banda, sí. Sí, ahí se queja ahí César Díaz. Parece que le duele ahí algo. Y el balón va a ser en saque de banda, insistimos, favorable al Albacete balompié, 34 para 35. Digo que Rubén Cruz también se quejaba. Sí. Bueno, pues ahí va, están desgastadísimos todos. El Alba está en segunda ahora mismo, ¡vamos, vamos! Ahí va Noguerol, Noguerol, saque de banda, Calle que la recibe en el piquito del área, la pierde, Ale García, tapón a Calle, saque de banda para el Sestao River. Saque de banda para el conjunto vasco, ahí está de nuevo el hombre que entró. Al inicio de la segunda parte, vale. Erdocia, ahí la tiene Erdocia. ¿Se está preparando otro cambio en el Sestao? No sé. Está ahora mismo hablando. No creo que es. El primero con el segundo entrenador, no, de momento no, ¿eh? ¿En qué minuto estamos, Luis? Estamos en el 34+1. Que buscaba la rima. Nada, aquí hay que estar al loro. Minuto 80. Minuto 80, claro que sí. Rubén Cruz. Jorge Díaz que la tiene, Jorge cae al suelo, lo pita el colegiador, ahora sí. No, falta, falta. Ahora sí. Estaba dejando jugar, pero falta, vamos, se la había llevado el Sestao. Sí. Bueno, pues nada, saque de falta para el Albacete, balompié. Pedro Corbalán, ¿qué? ¿Cómo lo llevas? Mira, estábamos hablando del colegiado, que de momento lo está haciendo bien. Muy bien. No es fácil, en estas categorías encontrar un árbitro así. Y en el partido estas características. Vamos, y bien, anima la afición. Serrano, ¿cómo lleva los nervios? Pues de momento templado, ya veremos cuando se vayan acercando. Y bueno, pues creo que el Albacete está llevando ahora el peso del partido. Ellos han tenido ahí unos momentos donde se ha acercado mucho al área y no hay que bajar la guardia porque los minutos finales yo espero una reunión. Yo creo que llevan, como se dice aquí todo el rato, el entrenador y el segundo haciendo cucos, hablándose al oído,
para ver lo que pueden hacer en centro campo y el final va a ser de intentar meter al Albacete cerca de nuestra área. Juega bien el Albacete, ahora Calle, balón atrás para Noguerol, ahí va Noguerol, César Díaz que quiso hacerse la jugada, no pudo ser, balón para Alex García, quiere atacar desde atrás, es Estado River, Diamanca conecta con Josu, balón para Gito en el círculo central, quiere abrir, Gito sigue con el balón en los pies, pita al público de Albacete, Erdocia que la maneja, lateral izquierdo, Erdocia que la mete arriba, bien, Rojas de cabeza, arriba que corre Calle, mira, con Calle, el Naola, ahí va Calle, en Naola, la tira fuera y el público se muere con el equipo. Dios mío. Otra carrera más y no puede más. Para el Albacete. Madre de Dios. Vaya carrerón que se ha pegado Calle, que ha provocado que Naola tenga que meter ahí el pie prodigioso. Y se crece la afición del Alba. Para sacarla fuera, claro que se crece. Ahí está preparado Noguerol para sacar de banda. Con ustedes en directo desde las 4 de la tarde. Y son ya las 8 menos 20. Ahí va Noguerol con Calle. Calle dentro del área, la lucha con Erdocia. Calle que se la lleva al final. Hay falta de Calle. La falta de Antonio Sánchez de la Calle. Bueno, pues sacará el Sestao. 38, ¿eh? 38 de la segunda parte. El Alba ahora mismo en segunda división. Ahí está Gito. Gito jugando con Alex García, conecta vamos, Seguro. No puede pensar. Presiona Mario Ortiz, hay falta, hasta cuidado. Yo creo que le ha dado al balón, ¿eh? Puede se ser. Queja Mario Ortiz por eso, pero yo creo que hombre, no. Ha sido dos metros más atrás. Pues cuidado la falta, ¿eh? Esta es lo poco que puede sacar estos, ¿eh? Los dos goles, uno ha sido en un fallo de Miguel Núñez y el otro en un penalti. Hay que defender, hay que concentrarse y defender bien. Y ahora pues aquí, que esto lo trabajan muy bien, es las pocas opciones que puede tener el Sestao del Carro Belmonte. No le queda otra. Yo no metí a la defensa tan al borde del área, ¿eh? Imagínate con un equipo que va bien de cabeza. La distancia justa al borde del área es que está en el área pequeña y pueden estorbar al portero o ellos con lo bien que van de cabeza. Sí. No quiero ser gafe, pero es que está muy cerca, ¿eh? Y barrera solo de dos hombres, ahora sí. Mismo. Diego Benito y César Díaz. Sí. Hay que sacar el equipo un poco de ahí, no podemos acularnos tan atrás. Ahí va Josu, cuidado, ¿eh? Ahí va Josu Hernández. O le va a pegar a puerta este. Josu la mete arriba. Directamente para Alberto. Tranquilidad. Directamente para el guardameta. 39 minutos. Alberto la tiene. En 9 minutos aproximadamente puede estallar el Carlos Belmonte con el ascenso del Albacete a segunda división. Quedan 6 más el añadido, 3, 4, 9, 10 minutos. Esto debería estallar de alegría. Indiana a punto de salir, dice Serrano de fondo. Ahí está César Díaz, el balón para Rubén Cruz. Rubén Cruz escolada a la derecha. No creo que la pica arriba. César Díaz se la da a Rubén, no. No va a llegar ahí Rubén. La despejan ellos. Balón al círculo central. Viene la ayuda ahí Miguel Núñez. Juega otra vez Diamanca, va ese, está la carga, a rezar, ahí está Diamanca, Diamanca la mete a la derecha, balón para Josu Hernández, Josu, cuidado, peligro, Urquizu que saca el centro, se envenenó a las manos de Alberto. 40. Bueno, pues va a entrar Indiano, no sé por quién, imagino que ahora sí, por alguno de los dos delanteros, o César o Rubén Cruz, los que empezaron el partido. Indiano, sí, pues centrocampista, podría entrar por alguno de los mediocentros, pero yo apunto más por los delanteros, aunque ¿qué dices, Arrano? O meter a Indiano en centrocampo y adelantar un poquito a una posición que es muy suya, que es Diego Benito. ¿Eh? Podría ser una posibilidad. Sí. Por lo menos esas son las referencias que tengo yo de mi hermano, que es el que lo llevó hace unos años. Y prepara el tercer cambio también en el Sestao. ¡Escuchen el Carlos Belmonte! Se va Diego Benito. Tengo los pelos de punta. Además están todos los aficionados. No de miento, pie, ¿eh? Todos. No, soy testigo de ello, soy testigo de ello. Pues ahí está, se va el elegante Diego Benito. Entra el vengador Indiano, Carlos Indiano. Con el Carlos Belmonte, señores, que de verdad esto es para llorar de emoción. Ahí está Noguerol, preparado para sacar de banda, ya está Indiano en el campo. Noguerol que la tiene, ahí va Noguerol arriba buscando la cabeza de Antonio Sánchez de la Calle, balón mordido, casi llega César. Ahí está Erdocia, cae al suelo, Calle, saque de banda
para el equipo verde y negro, para el equipo visitante. Lo que mete la cabeza, bien Indiano, le puede pegar, ahí va Indiano, Indiano que la tiene, Indiano cruza a la izquierda para Jorge Díaz, Jorge Díaz dentro del área, Jorge de un cañito, cae al suelo, falta, y peligrosa, ¿eh? Y peligrosa, ¿eh? A ver, cuidado que hay cambio ahí en el sexto, Kiko. Cambio del sexto, sí, creo que es Tato, que todavía no lo veo. Sí. Entra, no, Isaac Akeche, vaya apellido, Isaac Akeche, y sí, se va con el número 5, es Naola. Mira que se va rápido, ¿eh? O sea, se va... Se va Isaac Josu Esnaola, se va Josu Esnaola con el número 5. Sí. Y con el número 16 entra Isaac Akeche. Akeche, muy bien. Mi pues nada. Se va a regular. Pues ha entrado Akeche. Me preguntaba Akeche. Pedro Corbalán si entra Akeche por Esnaola. Solo ya los tres cambios en el Sestao, en el Albacete. Y cuatro jugadores del Alba que están decidiendo cómo lo hacen. Al borde del área, está prácticamente a medio metro y por el lado izquierdo del Alba. Luego me dicen en qué minuto ha entrado Calle, que no lo tengo anotado. Bueno, pues hay falta a favor del Albacete. Estaba Calle por ahí, pero parece que va a ser Rubén Cruz. Va a ser Rubén Cruz el que le pegue. Zurdo, le va a dar con la izquierda. Sí. Bueno, así la mete. Bueno, no. ¡Ojo! El balón para el guardameta. Calle, le pegó Calle, calle, sí. Calle, calle. Además ha salido de engañar. Es que engañó a todo el mundo, sí, sí. Eso ya lo ha hecho el Albacete, ¿eh? Eso ya lo ha hecho la letra en alguna ocasión. No estaba delante del balón y ha salido desde atrás. Sí. Contraataque de Sestao, nada. Bueno, pues ahí está sacando la Noguerol. Estamos en el 43. Quedan dos más en añadido para que el Alba vuelva a segunda. Ahí está Indiano. Vamos, vamos. El balón para Calle, espaldas a puerta. Calle que la tiene. Sigue Calle. Balón para Indiano. La está pidiendo César. Pero se le queda Rubén. Ahí va Rubén Cruz. Rubén Cruz que se frena. Se frena, se frena. Se frena Rubén. Le ha dicho algo el entrenador. Le ha dicho que se frena y se ha frenado, ¿eh? Rubén, Jorge Díaz. Ahí va Jorge. Jorge que la tiene. Balón para. No, banda, dale banderín, banda. Banda. El banderín y banda. Banda, banda. Saque de banda para el Albacete. 43 y medio. Máxima tensión, máxima emoción. Esto ya no puede haber más. Ya no cabe más. Empate a dos en el marcador. Y el Sestao tampoco termina de afortunadamente generar o de dar sensación de muchísimo peligro. Bota el gol sur y ahora bota alguno del sí gol se norte. Puede, sí se puede, claro que sí. Ahí va Paul, saca de banda, balón para Calle, Jorge Díaz, Jorge atrás, Indiano le puede pegar, se frena Indiano para la derecha, César, va a llegar el tercero, vamos, vamos, que nos vamos. Ahí va César, César que la tiene, hace la jugada, César, le va a pegar César, le pegó mal, y el balón fuera, se tira al suelo, aplaude el público, sacrificado tremendamente César Díaz. Un minuto queda. Uno más el añadido, estamos ahí, ahora sí que ya, ahora sí que sí. ¿Y el añadido dónde está? Le añadió cuando se cumple el 45. Está preparado. Está por el 4, por lo menos. Delegado. Ahí Raúl, Gito con la cabeza. Paul se queja de un falta. Empujón. Cuidado que van. Bien. Ahí Rojas. Se tira al suelo Indiano. Vamos. Indiano recupera. Miguel Núñez la mete arriba para la carrera de Calle. Va. Ahí la Calle. Llegar. Calle puede llegar. No. Balón demasiado largo. 44 y medio, Vamos, vamos, vamos. Saca el equipo. 44 y medio. Va a haber un cambio también en el Alba, No, va. Está preparado con el minuto. Ah, sí, 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 sí. Va a haber un cambio también en el Alba, Va a entrar Raúl Ruiz. A ver, si se puede. Sigue gritando el público. Balón para José Ángel Seguro. Balón arriba. Mete la cabeza Núñez. Van a sacar de banda, se va a cumplir el minuto 45. Ahí está Rodri, delegado, con la tablilla luminosa. El Alba está a minutos, Tres minutos. Tres, a tres minutos de la segunda división, señores. A tres minutos de la segunda división. Balón para el Sestao. Arriba, cuidado que van. Ahí va Josu que la tiene. Saque de banda para el Sestao otra vez. El Albacete balompié por mediación de Paul Bueso, que se tira al suelo, quiere perder un poquito de tiempo. Digo que al final no entra Raúl Ruiz, ha vuelto a sentarse. Ah, no, sí, se acaba de quitar, pensaba que se quitaba. ¡Ojo! ¡El balón al área! ¡Fuera! Tranquilo. Balón fuera. Saque de puerta, Paul Bueso, tendido sobre el terreno de juego, dice el colegiado Mario Ortiz, que se retire, estamos a puntito, ¡A dos minutos y medio de volver a segunda división! Desde Nicaragua. Que va a entrar cambio y que se salga por la banda. Desde Nicaragua están sufriendo 30 personas que nos están escuchando a través de cadenaser.com y que están emocionados por la narración y el sonido ambiente del Carlos Belmonte, ves Alberto que, Martínez. Ves que es para emocionarse. Saque de puerta, va a ser Alberto. El público está casi invadiendo ya el campo. Y el banquillo, madre mía, cómo está todo el banquillo del Alba. Todo de pie. Ahí está Alberto sacando, Alberto arriba, no se nos puede escapar, Rubén Cruz arriba, la saca el Sestao, 46 minutos, le quedan dos al partido. Ahí va Mario Ortiz con Rubén Cruz, Rubén arriba,
ahí va César Díaz, César que la tiene, César, ahí va César, saca el centro, César, Jorge no va a llegar, Indiano tampoco, balón para Alex García, Diamanca, Diamanca hace un sombrerito, Diamanca la recupera el Alba, balón para Indiano, Indiano, se la da a Calle, ahí va Calle, Calle que se frena, Calle para Indiano, sigue Indiano, juega el Alba que está a poquito del ascenso, 46 y 40 segundos, Calle, Calle que la tiene, Calle con Indiano, Indiano con Jorge Díaz, Jorge, el balón que toca en Fernando Cabero, saque de banda, ahí se tiene que morir. Poneros el micro, si no, no se os oye. Ahí tiene que morir el partido. Ahí tiene que morir. Mira, Jorge Díaz en el suelo. Cambio. Va a haber cambio en el Albacete, 47. Esto se va a acabar, señoras y señores. Se va Jorge Díaz y entra Raúl Ruiz. Esto se va a acabar, señoras y señores. El Alba está a un pasito de segunda división. ¿Quién va a entrar? Entra Raúl Ruiz, número 12, y se va Jorge Díaz. Y está echando un jugador de ese estado a Jorge Díaz y lo está empujando por la banda contraria. Bueno, pues señores, le queda al partido 40 segundos y el Albacete va a volver a segunda división. Entra Raúl Ruiz. Ahí está Noguerol, va a sacar de banda. Jorge Díaz se retira, entra Raúl Ruiz. Le queda al Alba 30 segundos. El balón para Noguerol. Ahí está Fran Noguerol que va a sacar de banda. Noguerol que la tiene. Noguerol arriba. Balón al área, Calle. Calle, calle que la pincha. Fuera. Se pierde el balón para la línea de fondo. Quedan 15 segundos. El público que pide la hora. Final del partido. Ahí está Raúl. Raúl que saca balón que rebasa línea divisoria. Rojajito que la toca con la cabeza de García. Cuidado que va la carga. Cuidado que va la carga. Balón para Seguro. Seguro que centra. No ha pasado nada. Despejó la defensa. Cuidado que pueden tener otra. Ahí está Urquizu. Urquizu que saca el balón al área. Porque estamos intentando la comunicación y ya casi no damos de sí. Vaya espectáculo Pedro Corbalán y San Serrano, la gente en el césped de Carlos Belmonte. Escucha, escucha. Luis, dime el número, ahora no estás...